Hey, I'm Andreina. Welcome to Lenguaje de la Vida, a Spanish podcast for Spanish learners. Here we talk about everything from lives, work, traveling, food, friendship, and so much more. But we do it in Spanish because language learning should be fun and personable. With every episode, there is a transcription made, a vocabulary list written for you, and comprehension questions that you can do while you follow along. You can find this and much more at thelanguagemovement.com. Now on to Lenguaje de la Vida. Hola, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido un buen febrero. Sé que el mes de febrero es un mes muy polémico porque hay personas que disfrutan celebrar el día de San Valentín o el día de amor y hay otras personas que odian este día y piensan que es un día inventado por empresas que quieren que compren sus cosas. Y Está bien, yo puedo ver los dos lados del argumento y acepto los dos puntos de vista. Lo único que no me gusta es cuando algunas personas dicen que no celebran el Día de San Valentín porque no debería existir un día específico para celebrar el amor o tus amistades o tu relación romántica, porque eso se debería hacer todos los días. Pero si seguimos esa lógica, entonces no se debería celebrar nada o tener días feriados. ¿Por qué celebramos los cumpleaños? ¿Ese es el único día del año que estamos feliz que esa persona nació? No, pero lo celebramos porque tenemos aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. ¿Es el único día que estamos agradecidos por todas las cosas y todas las personas que tenemos en nuestra vida? No. Entonces, si no celebras el día de San Valentín, eso está perfectamente bien conmigo. Y si quieres tener una razón con la cual explicar por qué no celebras ese día, está bien. No creo que la necesitas, pero tenla si quieres, pero no uses esa. Búscate otra, una, me una mejor razón. Sí. Lo único que les pido. Y bueno, Emery y yo no hicimos nada el 14 de febrero, aunque sí teníamos planes de salir a comer en un restaurante, pero al final del día estábamos en la casa tratando de decidir a dónde ir y de verdad no teníamos las ganas de hacer nada. Entonces ordenamos pizza y decidimos de posponer la cita hasta el día siguiente. Yo personalmente no veo nada malo con tener un día para celebrar el amor. Como les he dicho antes, a mí me encanta ir a las bodas para celebrar una pareja que se ama y... No veo nada malo con tener un día en la cual se celebra la misma cosa a nivel mundial. Y siempre 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 que pienso del tema del amor se me viene a la cabeza un poema que leí cuando estaba haciendo mi maestría en literatura hispana y fue escrito por Gustavo Adolfo Becker. Creo que muchos van a reconocer el poema, pero lo quiero compartir con ustedes y así va. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bonito, ¿verdad? Es lo más romántico en la vida. Si algún momento en mi vida me hago un tatuaje, tengo dos opciones para lo que va a ser. Y seguro que no escogería entre los dos, sino me haría los dos tatuajes. El primero sería la primera línea del himno nacional de Venezuela, que es Gloria al bravo pueblo. Y el segundo tatuaje sería Poesía, eres tú. O mejor sería poesía, soy yo, para recordarme de lo bella que soy. ¿No? Ok. Mejor lo pienso un poquito más antes de ir a hacérmelo. Bueno, y hablando de amor, este fin de semana pasado. Estaba hablando con mi cuñada y empezamos a hablar sobre el libro que explica los cinco idiomas del amor. Es muy popular aquí en los Estados Unidos, se llama Los cinco idiomas del amor. Y me imagino que la mayoría de ustedes reconocen el título. Ninguna de las dos hemos leído el libro, pero... Sabíamos cuáles eran los cinco idiomas. Uno es palabras, o sea, si te gusta, que te digan te amo, o poesía, eres tú, lo que sea. Dos es tiempo de calidad, entonces salir juntos, a comer, a pasear, o estar en la casa, pero haciendo algo que les guste a los dos. Tres es regalos, que no necesita una explicación, creo. Cuatro es actos de servicio, que para mí sería como lavar los platos o limpiar el carro de tu pareja, cualquier favor que le hagas a alguien sin que ellos te pidan que lo hagas. Y cinco es contacto físico. Entonces esto incluye abrazos, besos, agarrarse de las manos, etc. Lo que no sabíamos es que si la manera en la que muestras tu amor tiene que ser igual a la manera en la que te gusta recibir tu amor. Yo creo que no necesariamente tienen que ser iguales, pero como he dicho, no he leído el libro y seguro que estoy muy desinformada en el tema. Por lo menos en mi experiencia, a mí me gusta mostrar y recibir cariño en la forma de contacto físico. Pero a la misma vez, yo no soy buena para dar regalos. Pero sí me gusta cuando otras personas me regalan a mí cosas. Casi todas las cosas que yo he recibido de un cumpleaños o en Navidad, yo todavía las tengo o las uso. Y siempre que veo algo que alguien me ha dado, me recuerdo del día en que me lo dieron o pienso en esa persona. Entonces me gusta que todas estas cosas me traen buenas memorias. Aún así, cuando es el cumpleaños de alguien o de otra persona, yo prefiero pasar tiempo con ellos o hacer algo por ellos en vez de darles regalos. Entonces, no sé si esto significa que yo soy pichirre o tacaña con mi dinero. ¿O es que de verdad yo muestro mi cariño en una manera diferente de la que yo lo recibo? Les voy a dar otro ejemplo. Recientemente, el 17 de febrero, fue el cumpleaños de mi papá y fuimos a comer todos juntos para celebrarlo. No le dimos un regalo, pero... Pasamos un buen tiempo comiendo todos juntos y hablando. Pero sé que si hubiese sido mi cumpleaños, sí me gustaría haber recibido un regalo. Entonces, no sé si eso es un poco hipócrita de hacer o si es así como funcionan las diferencias entre los idiomas del amor. Entonces, si ustedes han leído el libro, déjenme saber cómo funciona todo esto. O díganme que necesito leer el libro y buscar mi propia información. Está bien, los dos comentarios son aceptables, entiendo. Sí, y ahora pensando en el cumpleaños de mi papá, fuimos a un restaurante que es muy conocido por todos los tipos de bistec que sirven. Y ahora me estoy recordando de lo tanto que comimos ese día que cuando regresamos a la casa lo único que quería hacer era dormir. Hay otra cita que también compartí en las redes sociales con ustedes que dice que la felicidad es un baño caliente en una tarde de domingo. Pero creo que voy a tener que corregir esto y cambiarlo para que diga que la felicidad es una siesta en una tarde de domingo. Yo no creo que ha pasado un domingo en los últimos dos años que no he tomado una siesta. Es uno de mis pasatiempos favoritos y sin la siesta no puedo sobrevivir. Especialmente en el mes de febrero que el tiempo siempre es un poco deprimente. Porque si estás en los Estados Unidos y vives en un estado donde hace frío, seguro que va a estar nevando. Y si vives en el sur, donde no hace mucho frío, seguro que va a estar lloviendo. Entonces, no importa donde vivas, porque vas a sentirte eternamente cansado y sombrío todo el mes de febrero. Y como vivo en Georgia, yo estoy en la segunda categoría y sí, últimamente ha estado lloviendo demasiado y no he visto al sol en como dos semanas. Y es una lástima porque esta es la única semana en febrero que no tenía que ir al trabajo. Y tenía tantos planes de ir a pasear con amigas en el Beltline, aquí en Atlanta, pero claro que llueve y llueve y no hay señal de que va a parar pronto. Pero por lo menos viene el fin de semana y creo que Emery y yo nos vamos en un viaje a alguna otra ciudad para escapar la lluvia. Y ojalá ver el sol. Pero cuando el sol regrese a Atlanta, vamos a estar listos para celebrar porque hemos encontrado un nuevo lugar para tratar. Yo sé que la última recomendación que compartí con ustedes a través de mis redes sociales fue una lista de mis restaurantes favoritos en Atlanta que sirven comida latina. Yo no he vivido en Atlanta por mucho tiempo y tampoco creo que voy a vivir aquí toda mi vida, pero... Por el momento sí estoy bastante agradecida de vivir en una ciudad que apoya a su comunidad internacional y es fácil de encontrar restaurantes que ofrecen cosas diferentes, platos diferentes. Recientemente fuimos a un restaurante cubano que se llama... Lazaros o Lazaros y la ropa vieja estuvo excelente de verdad si viven cerca de Atlanta tienen que ir a probarlo otro restaurante que nos gusta aquí en Atlanta es el Ponce y siempre ordeno la mazorca de maíz que es riquísima yo tengo una obsesión con el maíz o el jojote, como decimos en Venezuela, que hasta me preocupa a mí misma a veces. Para el día de San Valentín, Emery me compró una bolsa de maíz como, como maíz tostado. Mm, está rico y fue el mejor regalo que me había podido comprar, ¿sí? Les dije que me gustan los regalos, ¿sí? Y hace unos fines de semana atrás fuimos a uno nuevo, a un restaurante nuevo que se llama Chido y Padres. Está aquí en Atlanta. Nos gustó porque tiene lo que siempre queremos de un restaurante. Tiene un patio con bastante espacio afuera para disfrutar del sol. Comí una ensalada con espinaca, queso fresco, rábano y otros ingredientes. De definitivamente planeamos regresar cuando el tiempo esté mejor. Y ustedes saben que una de nuestras cosas favoritas de hacer durante los fines de semana es salir a comer y probar nueva comida. Y todos los nuevos restaurantes que encontremos los compartiré con ustedes. Claro que no todos los fines de semana estamos explorando. En el verano nos gusta ir a un restaurante que queda como a tres minutos de nuestro apartamento. El restaurante tiene un patio afuera y tiene espacio para jugar cornhole. Cuando el tiempo está en los 60 o en los 70 grados y hace sol, podemos pasar horas afuera jugándolo. Claro que cuando juegas cornhole tienes que acompañarlo con una bebida alcohólica. Yo prefiero las sidras y emery, de verdad no es tan selectivo, él toma de todo. Puede ser que empecemos a ir a jugar a finales de marzo cuando empiece a calentarse un poco más y cuando por fin pare de llover. Aunque tengo que estar agradecida porque a pesar de toda esta lluvia, este invierno aquí en Georgia no ha sido muy intenso. Sí ha hecho frío, pero ni siquiera ha nevado. Tuvimos que cancelar un día de escuela porque existían condiciones para que nevara, pero nunca llegó a hacerlo. Y aunque sí me gusta la nieve por un par de días, me alegra que no ha hecho tanto frío como para que se congele todo. Porque hace tres años mi esposo y yo decidimos sembrar la semilla de un aguacate que habíamos comprado del supermercado. Empezó a crecer tanto que tuvimos que mover el árbol a la casa de mis padres, ya que nosotros vivimos en un apartamento pequeño. Bueno, ha sobrevivido dos inviernos afuera, aunque son árboles hechos para un clima más caluroso. Ahora cada vez que visito a mis padres tengo que chequear nuestro bebé. Cada invierno pensamos que va a ser el último invierno que sobrevive, pero siempre florece otra vez cuando llega el verano. Supuestamente ya viene la primavera, entonces veremos qué pasa con, con nuestro hijo, con nuestro bebé. Y ya que viene primavera, he empezado a formar mis metas para cuando por fin llegue. Además de sembrar más cosas, quiero organizar como una fiesta de limpieza en nuestra comunidad. Yo compartí con ustedes en otro episodio que mi esposo y yo nos gusta caminar y recoger basura como una vez al mes para que todo esté más limpio y bonito. Bueno, queremos hacer eso, pero con más personas para que de verdad tengamos un impacto positivo y que sea un poco más permanente. Empecé a pensar en todo esto porque esta semana se celebra la generosidad. Y es parte de un movimiento nacional para promover la amistad, el amor y la bondad. Y estas palabras y estas emociones se pueden aplicar a muchísimas cosas, incluyendo a tu pareja, a tu comunidad y a la naturaleza. Entonces, si tú vives en Atlanta y estás interesado en... Hacer esto con nosotros, mándame un mensaje y podemos empezar a organizar todo, porque nosotros estamos listos. Y bueno, terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden que pueden mandarme un correo electrónico a thelanguagemovement.com gmail.com y compartir sus opiniones, comentarios, críticas, lo que quieran. Acuérdense que pueden encontrar la transcripción de este episodio en mi página web, thelanguagemovement.com, y si quieren una lista de vocabulario y quieren una lista de preguntas que pueden utilizar durante este episodio. O para práctica después pueden suscribirse a mi sitio de web y yo se los mando todo a su correo. Síganme en Instagram The Language Movement y nos vemos la próxima semana. Chao, besos.